Hola amigos, muy buenos días para todos, acá estamos nuevamente trayéndoles otro video y pues acá tenemos al grupo. ¡Hola Lenita! ¡Hola a todos! Hola. Estamos con otro día más. Gracias a Dios pues. Un día maravilloso. Sí, así es. Nublado y con calor todavía. Sí, vean ustedes, hoy sí está bien nubladito. Parece que va a llover, parece que sí va a llover. Ah, que, pero vieran qué bonito se ve el cielo. Ahí sí. Hoy está bien fresco. Hola amigos. Hola Rosy, ¿cómo amaneció? Me dejaron de último. Pues aquí amanecí muy bien, gracias a Dios. Otro día más con vida, ¿va? Ah, qué bueno. Ay, respirar el aire puro. Sí, hoy sí está bonito, ¿sí? El día. Hoy sí está bonito el día, de veras. Que uh-huh. Está bien fresco. Pero cuando está nublado se siente más, más calor. Sí, ¿sabe por qué será? Porque así el sol levanta más el vapor, ¿sí? Eso sí, también pues. Ajá, tiene razón pues, Lenita. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Ahorita les van a decir. Ahorita les van a decir. Hola, Aris, ¿cómo amaneciste? Hola, amigos. Pues bien, gracias a Dios. Otra vez. Todo bien, dice, gracias a Dios. Disculpe por interrumpir. Estaba hablando Boris. Sí. No, pues, díganos. Ahí, Boris, ahí. Ustedes saben el primer video, ¿verdad? Que dijimos que hay una sorpresa para el grupo. Así es. Así entonces, es. Boris va a tener el honor. ¿De qué me perdí? ¿Quién es el perdedor o perdedora? Ah, sí. ¿Tú falta más trampa? No, solo. Porque dijiste al grupo falta más. Sí, fue para sorprender. Para sí, que es Eva. Para que sea más emocionante para todo el grupo, hubiera sido mejor los todos. Todos los trapos. A un integrante del grupo. Ajá, dijimos, ¿va? Ajá. ¿Vaya? Solo tiene que uno. Me vendo y me lo subo yo. Un integrante. Boris, Sí, dijimos ayer, ¿va? Un integrante. Ahorita todo el grupo, dice. Me voy a vendar los ojos yo mismo. Boris, vení, vendame los ojos. Vendame los ojos a mí. Ya, Rosa. ¿Ah? Ya. Oh, ¡ah, Dios mío, Lenita! Con razón que me perdí yo en estos momentos. Ahí está buena, ma, con mucho cariño. Con mucho cariño le está amarrando su trapito. Decía. Le hubiera amarrado otro porque Boris por amor con Elenita no le vendó bien los ojos. No. Bien porque no miro nada todos. Yo pensé que era para mí como no me llevaron. ¿Cuántos dedos le estoy enseñando, Elena? ¿Ah? ¿Cuántos dedos le estoy enseñando? A ver, canche. No, más o menos ahí, porque más ahí yo tanto que va a ver. No, mira. Yo pensé que no estaba viendo. No me rindis. No me rindis, Dios. ¿Cómo? ¡Ah, llegó! Llegó Don Mechito. No. Llegó un agapito. Un suscriptor. Ah. Dios mío, ¿qué puede? ¿Qué es eso? Usted estaba muy emocionado. Llegó el novio de Josué. ¿Cómo? En vez de acá, yo le tiro para la cara. Bueno. Ay, bueno, Elena. Ah, se me hizo conocido. Llegó don Cipriano. De Cipriano. Cipriano, pedirte la mano. A visitar. Ah. Llegó Don Pitufo. Mira pues, mandaron una sorpresa para ti, va. Voy a decir para ti. Ajá. Así es. Que, bueno, eso es tu ex, te mandó esto. Santi, yo no lo voy a recibir. No, son bromitas nomás. Bueno, así es. Elena, entonces, destapate ya contamos. El Bordi no lo dejó con ya. Dos, tres. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Ahí está, ¿verdad? ¿Qué hay ahí? Tu amante. Hay una suscriptora de que pues ya varios días se ha comunicado conmigo pidiéndome información y pues ella decía de que es ahí por adelantito en San Lucas. ¿Cómo se llama ese lugar? San Julián. Creo que sí, San Julián. Sí, San Julián. Ajá. Ella está trabajando en Estados Unidos. Así es. Pero ella dice de que ellos hacen, no sé, aquí lo va a ver Elena. Yo creo que ha de ser una, la que nos lleva a ser su mamá, digo yo. Sí, me imagino que sí. Sí, porque parece que es familia de ella. Que lo destape, que lo destape. Oh, se puso más emocionante esto. Que lo destape. Se puso más emocionante. Que Elena.
todos, queremos ver todos, muy emocionados. Ya está guanaqueándote. Sácalo. Sácalo. Dios mío, vean ustedes. ¡Qué hermoso! ¡Qué linda faja! Ya tiene una baja cuando va a dar a luz. ¡Ay, un corte! Dios mío, vean ustedes, el regalo de Lenita. El corte es hermoso, mira. También en la faja, pero ¡ay, Elena! ¡Qué! Bueno, pues, ¡qué detalle tan hermoso! ¡Santo Dios! ¡Traje completo! ¡Ay, Elena! ¡Mira! ¡Ay, qué lindo le queda! Eso sería bueno, digamos, esto mandarlo. Le combina al color. Ajá. Sí, cabal, el traje combinado. Sí, eso hay que mandarlo a arreglar. Tallar. Ajá. Ahí lo puede tallar, ¿eh? Así ese es un huipil. Ajá. Así se llama, es un huipil. Mejor chulo. Santo, yo no me imaginaba esta sorpresa, yo. Y creo que... Ahí, yo creo que cabal. Ah, sí combina. Sí combina. No es mío, pero yo me siento emocionada. Sí, ¿verdad que? Y yo creo que. No, no se tiene que mandar a coser. Sí. Pero uno lo tiene que mandar a costurar. Fíjate, nada que yo tanto decía un traje como ese. Y hoy se me cumplió mi deseo porque yo he visto unos videos bien bonitos que con estos trajes. Ajá. Y yo creo que cabal el color preferido. Ah, sí. No, de veras, Elenita, está bien bonito. ¿Sí? Las florecitas, vean, que está precioso, de veras. Hermosísimo. Ahí sí que se quedó asombrada, Elenita, al ver el traje, de veras. Quedé asombrada. Y sí, todo el color combina. Sí, como es traje. Sí, todo el... Eso me comentó la suscriptora de que estaría bien que lo utilizaras cuando te llegan a pedir otra vez. Entonces, por esa razón de que te mandó esto, porque ella quiere verte vestido con un traje típico, dice. Ay, ajá. Ajá, entonces, la verdad que a ella le gustan los videos como lo hacemos nosotros, dice, y pues siempre chulada. Muchas gracias y pues ahí sí que le quedó perfecto a Elena. Yo creo que ya no va a ser necesario ir a hacerle su costura. Sí, se le hace el ajuste, es un ajuste que se le hace ya nada más. Que quede la manga. Que quede la manga. Sí. Pareja. Ah, sí, eso tiene que ahí mandar. Está bien. Ay, bien, está bonito. Está bonito, de veras. Todo combina. Está bien, ahí está. Sí, ahí está. Dice que ya no hay que mandar a coserlo, pero todo me queda bien. Es. En el día de la pedida, la mayoría de las familias de Boris llegaron con Jorge. Sí, así es. Nosotros nos dio la cabeza bonita. Y dijeron de que sí estaría bien que usáramos, bueno, ustedes, pues, ahora yo. También un tupán de pantalón. Un tupán de corte. Un tupán de corte. Ya hay pantalón de. Ah, bien, hay. Sí, hay. Yo mi pants, con esos pants de física suficiente, ¿no? Está bonito. La verdad que sí, güey. Está precioso. Este regalo, pues no me lo esperaba, pues. Muchas gracias ahí a la suscriptora que me lo ha regalado, ¿verdad? Pues me siento emocionada, pues. Y gracias a ella voy a estrenarlo para la segunda pedida que ya va a ser. Para la cama. Sí, porque ya calentó el soldado. Lo que pasa es de que el. No, la para la traída es. Como que resalta. Sí, para resalta. ¿Por qué será que siempre color blanco? Así es. Y como yo, mis ojos pues son azules. Sí, pues los míos no, como los que son. Son color mar. No, los míos son color como grisito, vieran. Y ahí pues peligroso, me pueden chingar. La tierra queda negra. Ajá. Ah, ese. El Nacho. Bien serio, vean. Nacho. Hola, don Nacho, ¿cómo está, don Nacho? Bien serio, está bien serio, Jonathan. Ah. Sí, ves, ahí sí que está bonito, Elena. Yo me acuerdo que a mi mamá le gustaba usar unos cortes casi similar de esto. Me trae sí. Como una raya. Ajá. Ah, sí, pues. Sí, pues. Sí, porque hay de distinto estilo. Sí. Es de Joyobás, creo. Ese creo que es de Sololá. Es de Sololá. Y hay otros que tienen cruces, ¿sí ves? Va, no, no, sos celoleño, patuleño. Yo soy patuleño. Es que hay un chiste, pero es que es algo vulgar.
Bueno, entonces hay que ir a mandar ya a costurarlo porque sí, la traída ya casi también. Ya casi va. ¿Sí? ¿Y a cuál? Ya no sé. Yo no soy el ¿cuál? Ah, yo a vos te estoy preguntando. ¿De qué? La traída. Ah, dos días. Ah, o sea que ya. Ya estamos cerca. Y todos, la verdad, nos quedamos sorprendidos a ver el traje, de verdad que estaba hermoso. Sí. Boris, ¿y a mí no me vas a llevar? ¿Vamos? ¿Vamos? Son bromitas nomás, bromitas nomás, sí. Tátale realidad. Como dice que vos sos el novio de José. No, eso fue bromita nomás. Todo eso fue planeado. Bromita nomás. ¿Esto? ¿Dónde? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, eso démelo a Boris. Sí, porque desde ahí echa tu corte, mira, Elena. Sí. Entonces, hay que... esto desde USA, entonces. No, hombre, ella le mandó el dinero. Vaya, viene desde Estados Unidos. Sí, dice que. Se le agradece bastante a la suscriptora que mandó eso, se le agradece bastante de todo corazón y se lo agradecemos en nombre de todo el grupo. Y así es, amigo, gracias. Nos vamos despidiendo y hasta la próxima. Bendiciones.